Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Secret of Mana. Continuamos la aventura. Ya habíamos conseguido el hacha. Aquí veis, está aquí ya disponible. Se la ponemos a Karen. Y ahora tenemos que volver otra vez al rumbo al castillo de la bruja. A ver si tomamos un poquito más otra vez la marcha, porque llevo unos días que lo había dejado aparcado el juego y por eso pues hasta ahora no había subido un vídeo. Así que vamos a ir eliminando a estos enemigos y vamos a ir directamente a por la bruja. Hay que decir de verdad que hay que intentar subir un poquillo más el nivel de los personajes. Veis que está un poquillo abajo y me interesa llegar cuanto más chetado posible a... Bueno, pues Pop ha subido a nivel 2, veis, ahora tiene 47 de vida. Me interesa subir, llegar cuanto más poder posible al castillo. Pues el tigre es el enemigo final que hay allí y me va a costar bastante, ¿eh? Y más jugando tan solo con la máquina, porque jugando con un compañero pues es muy diferente, y jugando con la máquina tienes que estar cambiando todo el rato de personaje y es más laborioso. Bueno, pues ponemos rumbo ahí al norte, ese teletransporte que nos lleva al bosque. A ver, a ver, si veis ya no me hacen tanto, bueno, tiene que haber hablado daño como al principio. Y ahora sí, vamos a eliminar a este champiñón. Bien. Y vamos hacia arriba donde habíamos estado anteriormente. Si veis, la máquina ataca muy poco. Es Haunted Forest. Vamos a abrir primero el cofre. Una hierba medicinal. Y ahora sí, vamos hacia allí. Donde estaban aquellos enemigos con los arcos, los zorrillos estos encapuchados. Que no voy a dejar a ningún enemigo por el camino, porque así subiré el poder. Ya veis, Pop nivel 3. Eso es lo que me interesa a mí. Que si llegamos los 3 con 100 de vida, pues mejor que mejor. Este es un fallo que tenía. Odiaba esto cuando se quedaba un personaje ahí enganchado. Que muchas veces tienes que ir corriendo y te obliga a ir para atrás. Vale, por aquí no había nada. Subir estas escaleras y rompemos estas malezas. ¿Veis? Aquí vuelve a pasar. Bueno, ahí Karen ha estado fina. Otro que ha subido de nivel. Karen nivel 5. Venga, vamos. Equipo. Aquí está la entrada. Con estos enemigos. Que tampoco son muy fuertes. Más que nada es lo molesto que pueden llegar a ser. Y yo creo que vamos a llegar bastante bien de nivel. Espero que sea suficiente para superar ese castillo. Ya visteis los lobos cuando se unió Karen al equipo, que me costó bastante. Pop nivel 4, habéis visto en un momento. No sé cuánto dinero tenemos. Vamos a ver Neko que tiene, porque puede tener algo que me interese. 377 de monedas. Vamos a comprar primero. No sé cuántos tengo.
Hostia, es que vale 300 snecos, bastante caro. Vamos a comprar un chocolate. Miel no, porque de momento. Vale, tengo tope. Caramelos no. Vale, sí. También me voy a comprar, porque. Y vale, el resto ya lo vamos a dejar. No, no voy a vender nada. Sí que vamos a grabar, Neko. Vamos a aprovechar antes de meternos en el jaleo. Y vamos a grabar en el primer slot, como estábamos haciendo al principio. Y vamos hacia allá, a ver qué sale. A ver si. Oye, creo que hay uno. Que se ocultaba. Vale. Resuelto. Vamos a la siguiente parte de este bosque. Bosque encantado. Ya, estuvo el murciélago, me va a dar más faena. El balón. El globo. Vamos a coger a Karen. ¡Ostras! Ojito. 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 Vale, ya tenemos a. Al prota. Y como en esta aventura le he puesto mi. Mini que uso. ¡Ostras! Me han matado a Pop. Pues esto es una faena, ¿eh? Porque ahora mismo Pop no subiría de nivel. Estando caído, necesitaría una copa para resucitarlo. Y Karen tampoco es que vaya muy sobradita, ¿eh? Esta es la faena de. Win sube a nivel 8. Porque es por donde he bajado. Vale. Vamos aquí. Ojito, aquí es donde estaba. Aquí es donde me había quedado casi la otra vez. Maldita sea, no tener a Pop. Vale, el ojo eliminado. Estos dos enemigos que los voy a ventilar rápido. Truco hasta que el personaje hace el destello. Mira por aquí. Ah, vale. Me he equivocado. Uf, pues vaya error. Era para el otro lado. Claro, aquí es donde encontraba a ella. Que era nivel 6. La verdad es que el quinto capítulo y todavía estar por aquí. Bueno, es que yo cuando jugué en la Super, la verdad es que estuve bastante tiempo por estos trozos. Y al final, claro, llegué medio chetado a. Pero bueno, es que aquella época también te parecía todo mucho más intenso, ¿no? Ahora lo ves súper sencillo, ya sabes cómo es la mecánica del juego y demás. Aquí está, vale. ¿Y este que se escapa? Vale. Lo menos. Cogemos el hacha. Bueno, lo tiene la Karen, ¿verdad? Lo cambiamos con el select. Abrimos camino. Ojito. Balón. Uf. Va, nos vamos.
Y a ver aquí. Esto aquí no hemos estado hasta este momento. Sí, avanzando un poquito. Me parece que había un champiñón, ¿no? A ver, los enemigos de estos. Que relativamente son muy fáciles. Y que si lo jugáis, pues nos va a poner. Mira, sí, el champiñón. Miren, hay dos. Miren, dos champiñones. Vamos a ir a por ellos, ¿eh? No dejo ninguno. Aquí había un teletransporte y por aquí había lo del látigo. Vale, claro, aquí necesito el látigo y me engancho al otro extremo. Por aquí abajo tampoco hay nada, entonces tengo que ir al teletransporte este de aquí. El látigo me parece que lo consigo una vez pasado el castillo de la bruja. Bueno, pues vamos con Karen solo y con Win. Cargamos el poder al máximo. Y vamos a... ¡Oh! Dos solo. Vale. No dan cofres ninguno, ¿eh? Esto se pone un poquillo... Veis que la máquina no hace completamente nada, ¿eh? Está ahí como apoyo y ya está. De vez en cuando da un golpe, pero muy poquita cosa. Vale, se está ahí encerrado y lo vamos a dejar ahí. Vale, pasamos de él. Este sí que recibe por culpa del compañero. ¡Lujito! Bueno, pues Win tengo que tenerlo también a punto de subir, ¿eh? Yo creo que son las últimas fuerzas de la bruja en este bosque. Y ahora sí, yo creo que nos vamos al castillo. Aquí estamos, en el castillo. Ojito, 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 ojito. Ojito, que este es el recibimiento que nos dan, ¿eh? Mira, ¿habéis visto? Ya me han pelado. Ya me han pelado a estos cofres que se escapan. Ya me han pelado a Karen. Una copa de los deseos. Y la vamos a usar con Karen. Porque Karen ahora mismo es la que tiene más vida. Aunque otro lobo de estos sí me deja. Me deja frito. Yo creo que era porque a mí no era por la izquierda, sí. Por la derecha, que diga. He cogido. Es que por aquí en el centro no había nada. Vale. No sé si había muchos más lobos de estos, pero... Ahora tengo que ir a buscar a la celda. En la prisión había... Estaba Neko. ¡Ostras! Me he transformado en Magel de este. No sé si habían soldados. Sí, yo creo que habían soldados en el... Dentro de... De la prisión y Neko. Neko también me lo encontraba. Porque me acuerdo que me puse súper contento cuando encontré a Neko ahí dentro del castillo. Y ahí es donde grababa partida. Y luego salía a subir de nivel para enfrentarme al tigre. Espero que esta vez pues no me haga falta. Voy a ir cargado por si acaso. Encuentro otro lobo de esos. Que me parece que sí que había otro por aquí, ¿eh? Primero por el ojo. Que es el enemigo complicado. Ah, oh, otra vez, Magel. Ojito, ojito, ojito. Tengo 64 de vida. Creo que me voy a tomar un caramelo. Porque me lo merezco. Y ojito, ojito a Karen. Karen. Aguanta. Tómate otro. Bueno, pues estos pueden ser sencillos, pero dan bastantes problemas. Entonces, mejor atajarlos. Mira, 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 me están destrozando a Karen. ¡Otra vez!
¿Y ahora qué? Se voy a decir a ella misma que se lo tome. Mientras yo sigo dándole a estos. Vale, ahora. Como se está metido ahí en ese punto. No sirvió de nada. Tengo que salir de ahí, tengo que salir de ahí, tengo que salir de ahí, tengo que salir de ahí. Pues un caramelo me queda, ¿eh? Voy a tener que recurrir ya a los chocolates. Caen de nivel 1 de hacha. Más no puede porque no lo hemos forjado otra vez. Vale, estamos ya justito donde queríamos. Entramos en el castillo. Ojito. No, es que me va a estar dando problemas todo el rato. Se curan y todo, ¿eh? Ojito que el ojo este está curando ya hasta los enemigos. Aquí, como está fuera de margen, no los ve, no los puede curar. Pero ahora... me lo va a jugar otra vez. Karen ha caído. Ya solo quedo yo con el arquero este. Venga. Me voy a tomar un chocolate. No me he quedado de otra. No me lo voy a jugar. Hasta que llegue a la prisión. Había una... esa de la derecha, arriba, se mueve. No, pues no. Era la que no se movía. Venga. Y deciros que tengo un poquillo de... respeto por lo que me puedo encontrar y lo que bueno. ¿Sabéis qué? Que me voy a equipar con el arco. Les voy a dar lo mismo que me hacen ellos. Porque así el ojo no me va a dar. ¿Veis? Es lo mejor. Lástima que mis compañeros no pueden estar subiendo de nivel ahora mismo, que les iría genial. Y que ahora mismo, frente al tigre, no van a durar. Cuando los pueda resucitar, nada de nada. También quiere decir que me van a subir todo el nivel a mí. O sea, si los compañeros no están, los puntos de experiencia me subirán a mí y no se repartirán entre los tres. Creo que es así, vamos. Me interesa eliminar el ojo. Los encapuchados estos me dan igual. Lo que pasa es que se van a poner todo el rato delante, delante y delante. Si veis, cuando cargo, cuando hace el destello, quito más. Ya puedes curar todo lo que quieras, que este va a caer sí o sí.
Bueno. Es bastante aburrido esto, ¿no? Deja de mandar ya y de curarlos. Vale, te toca a ti. Cúrate tú, que voy a por ti. Vale. Cogemos la espada otra vez. Yo creo que estamos cerca de la prisión, ¿eh? Hostia, un mal rollo. Que no sé si me daban algo estas cosas, ¿eh? Que me parece demasiado. Ostras. Ostras. Vaya cagada. Vaya cagada, ¿eh? Bueno, pues vamos a intentarlo por segunda vez. Como veis, he subido el nivel a los personajes un poco. Y vamos a entrar otra vez en el castillo. Ahora vamos mejor equipados también. Veréis que no me hacen tanto, tampoco tanto daño los enemigos. Mejora el equipo de los personajes. Y ahora es solo cuestión de tiempo. Podemos llegar a ese punto de guardado. Porque es bastante aparatoso cuando... Voy a cambiarme de arma. Es bastante aparatoso cuando mueres y tienes que volver otra vez a jugar desde el último punto de guardado. Yo había subido bastante de nivel con el personaje principal, con Win. Y pues me había dejado justo pelado en 100 de vida otra vez. Ahora veis que tengo 137. Hay que eliminar cuanto antes. Al ojo. Bien. Vale. Bueno, vamos a jugar por el lado. Gustaría saber cuántos ataques puede hacer el cacharro este. Ojito, 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 ojito. Que la cosa aún no está clara, ¿eh? Aún llegando con bastante más vida. Estos enemigos te la pueden liar en un momento. Vale, uno fuera. Girando todo el rato en la vida que tienen los compañeros. Hacer un cargue nivel 2. Vamos a intentar llegar hasta aquí. Vale. Eso era lo que quería. Bueno, en aquella sala había las sillas y aquellas sillas me han acabado eliminando. ¿Veis? Aquí el problema es los compañeros. Yo tiro por un lado, los compañeros van a tirar por el otro. Y ese es el problema. ¡Ojito! Ahora no recordaba esto. Con Karen. No. Venga, retirada, retirada. Al menos. Ya me voy a tomar yo uno, ¿eh?
No quiero volver a caer en el mismo sitio que antes. Venga. Me queda este ojo. Me queda un golpe, me queda un golpe. Vale. Ahora estos tiene que ser cosa fácil. Vale. Vale, por aquí por la derecha no voy a tirar porque, bueno, voy a abrir la puerta, pero no voy a tirar por aquí porque es donde estaban las sillas, no había nada. Y voy a ir por aquí. Hostia, cuidado. De momento controlado. Me están curando. Bueno. Viene otro. Ojito, ojito. Solo me queda chocolate. Y Pop está a punto de caer. Vale, bien. Bueno, la verdad el chocolate ha subido de nivel. Pero bueno. Está complicada ahora mismo. Por aquí me parece que estaba en la celda. Sí, aquí está la prisión, aquí están los soldados. ¿Veis? Caer en el punto de Birdie Luke. Y le está diciendo que todavía hay gente por allí. Vamos a ver. Primero vamos a grabar. Slot. Y ahora vamos a comprar. Vende. ¿Vale? Vale. La miel. No voy a comprar. Y la copa tenía 3 copas. Vamos a esperar que sea suficiente. Vamos a probar un intento al enemigo. Es que Karen está chunga. Ahora vamos a comprar otro caramelo. Se va a un caramelo. Me arrepienta luego. Como veis tengo 1000 monedas, he recogido bastante. Y eso que he comprado todo el equipo a los personajes. Y van con el máximo equipo posible en esta parte del juego. Tenemos esta pasarela. Bueno, pues empezamos bien. Vamos a abrir, vamos a la puerta. Pasamos a este enemigo. Joder. Es mala suerte, ¿eh? Venga, los tres. Aquí nada. Vale, transformaos. Vale. Ahora sí. Vamos a eliminar a estos ya que nos hemos metido aquí. Y a ver. Nada, no dan ni un cofre ni nada. Quiero recordar que luego había como un tamborcillo o algo que te transformaba. Te destransformaba y te transformaba en el bichillo ese. Ahora es Pop porque está transformado.
sea que le voy a dar un caramelo por si acaso. Aún le sigue haciendo bastante daño los enemigos. Vale, pues ya está. Sí, que puerta era la del medio, supongo. Joder, no da ni un cofre, ¿eh? Sí, el medio era. Aquí jugar con compañeros es bastante más sencillo. El tema de que mientras tú entretienes al enemigo, el compañero va a apretar el interruptor, por ejemplo. Entonces, quieres que no hace bastante. Pues si veis, Karen y Pop, bueno, un poco. Bien. Bastante mal de vida. Pero espero que para el enemigo podamos. La cosa se pone interesante ya, ¿eh? Estas sillas son trampa. Ojito que las sillas. Tengo un mal recuerdo, como veis. Mirad, las sillas. Me la van a liar. Pues mira, a Pop me lo han dejado con 6. Y a Karen con 23. Ya no tomo nada, con 75 creo que aguanto. Aquí está la bruja. Lin. Ahí está Diluc. Ahí viene. El tigre. Bueno, es fuerte, empezamos. Empezamos con conjuros ya, en magia, mala, ¿eh? Bueno, es que es complicado, ¿eh? Yo creo que se pasaron aquí metiéndole a este enemigo. Este nivel. La verdad. Solo me quedan 4 chocolatinas. Se la ha cargado ya. Se la ha cargado a Pop. Claro, por ella. Venga, vamos, vamos. No. Es que es demasiado. Creo que no son conscientes. Dices que no le hago daño. Los dos. Ahí, venga, vamos, Karen. Oh,
Que me devora. Se te ha hecho daño. Me quedan dos chocolatinas. Corre, 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 corre. Bien. Ha caído Karen. Me queda una chocolatina. Pero lo voy a reanimar. Porque jugar con un personaje solo es imposible. Necesitas dos con vida mínimo. Es que... vamos a atacar a ella. Es muy listo este tigre. Ya ha vuelto a caer. La volvemos a reanimar. Buena, esa es buena. Nah. La cogemos a ella. Cambiamos otra vez. Vale, ahora por él. Vamos a hacer el último chocolate para Win. Ahora vuelve hacia mí. Venga, levanta, levanta, levanta. Win. Y ha caído. Me quedan dos copas, si no me equivoco. Una. Una copa me queda. O sea, sí, estoy jugando ya al último que me queda, ¿eh? No hago nada, tío. Eso está mal hecho. Pues ahora ya estamos jugando con lo último que nos queda, ¿eh? El último cartucho. Esperando que el enemigo venga aquí, descienda y venga a atacarnos. Esto. ¡Ya está! ¡Toma ya! Bueno, pues lo que su día me costó un montón, parece que no era para tanto. La rueda del boomerang. Las ruinas al sur de Pandora. Ya me da unos tesoros. Monedas, vaya porquería de tesoro y el látigo. Vale, ya no hay enemigos, vamos tranquilos.
A ver, los soldados siguen aquí. Se ha ido todo el mundo ya. Eneko no, Eneko está. Voy a dejar de cerrar a la vieja. Ahí las sillas. Ya ningún hechizo. Bueno, pues los compañeros se quedarán conmigo. Y Luca nos está esperando en el Palacio del Agua. Así que ponemos rumbo a ello. Lo vamos a dejar aquí, saliendo del castillo. Espero que apoyéis la serie, deis like y continuéis la aventura conmigo. Aquí lo dejamos, en el bosque. Hasta pronto.